Si me tuviera que presentar, me presentaría como Brian Suárez, ¿no? Un pibe común, un pibe de barrio que se gana la vida boxeando y nada, un pibe sencillo, común, común y corriente. Siempre me junto con mis amigos del barrio, tengo una linda amistad con todos, nos juntamos a jugar al fútbol, jugamos torneos juntos, así que la verdad que con los pibes del barrio me llevo de 10. Yo arranqué en el boxeo en el 2012 ya, fines de 2012, haciendo una peleita amateur y después ya sacándome la licencia, ya haciéndome federado. Y en el 2013 arranqué y hasta hoy ya no paré. Hice unas 20, 25 peleas de amateur, una carrerita corta. Estuve en mi paso breve por la selección nacional, hice algún torneo internacional también. Y después decidí pasar al profesionalismo, ¿no? Y mi equipo de trabajo es el con el que yo arranqué, ¿no? A mí me formaron como boxeador, me formó Cristian Loyola junto con su padre Raúl y junto con la compañía de mi viejo, de mi hermano. Somos un equipo lindo que nos ayudamos mutuamente, me ayudan a mí. Ellos están en todo momento ayudándome, aconsejándome bien, así que somos un gran equipo. Se viene una linda noche, ¿no? Una noche de boxeo acá en Hurlingham, donde voy a estar peleando de local, ¿no? Ya lo hice una vez hace 3 años como amateur y ahora hoy me toca como profesional y nada más y nada menos que haciendo el semifondo de la campeona Marcela Acuña. La verdad que va a ser una noche muy linda y espero poder estar a la altura, ¿no? De darle a la gente un buen espectáculo. No, mis referentes en el boxeo son boxeadores argentinos, Maravilla Martínez, el Chino Maidana, Lucas Matisse. Ellos llevaron al boxeo argentino a los más altos, ¿no? Junto con los boxeadores de las décadas anteriores, pero hoy en día ellos son los boxeadores del momento, ¿no? Y hoy uno los tiene a ellos como espejo y trata de llegar a ser, ¿no? Llevar una carrera parecida a la de ellos y tratar de llegar a lo más alto a nivel mundial. Yo cuando arranqué en el boxeo, la verdad que nunca me imaginé que iba a llegar a esto, ¿no? A estar en una velada de la Tigresa Acuña, donde yo de chico la veía en la tele y hoy estoy en una velada con ella. La verdad que estoy muy contento y emocionado. Varias veces he soñado que era boxeador y la verdad que hoy estar arriba del ring peleando es como un sueño que se hace realidad, ¿no? Quiero decirle a toda la gente de Hurlingham que se haga presente porque yo voy a salir a dar un buen espectáculo, no les voy a fallar y que se queden tranquilos que Brian Suárez va a ganar.